cubriendo los equipos, celebrando y todo, su primera vez que no veo al dirigente celebrando. Háblanos de ese momento. No, yo he estado celebrando, simplemente he estado a un lado dejando que los muchachos gocen, pero sí he celebrado y claro está, estoy más que contento con esta celebración. Un momento difícil, vino una suspensión grande, hiciste un proceso, regresaste, te entregan un equipo en una temporada avanzada contra un rival que los dominó siempre. ¿Cómo lograste dominar a este equipo y entregarle la felicidad de nuevo al Fanático Azul? No, gracias a cada uno de los jugadores, ellos se entregaron, pero sí confiábamos de que las cosas no iban a ser igual en un playoff, sabíamos que no iba a haber dominio que ellos tuvieron en los juegos anteriores, así que simplemente salimos a jugar un playoff. Jugamos mejor, tuvimos tres juegos donde no jugamos de la manera correcta, perdimos tres partidos y los dos últimos volvimos a hacer lo que debíamos hacer y por eso estamos aquí celebrando. Ese proceso de cuando la serie se empata, ¿cómo devolverle el ánimo a un clubhouse que se veía un poco abatido? El ánimo nunca se cayó, simplemente tenemos que reconocer de que de la manera que jugamos otro partido que perdimos no era la manera para conseguir triunfo, y simplemente salimos después de ahí a jugar un 3-2 y ganamos los dos que necesitábamos ganar. En el terreno de juego se vio que en esos últimos tres partidos prácticamente se le perdió el miedo que se le tenía a Carlos Santana y se le pichó y falló. Sí, claro, simplemente a Carlos, como quiera que sea, había que tenerle su cuidado. Es un bateador ya preparado, un bateador nos ha enseñado a ser un buen bateador en Grandes Ligas, así que por más que haya fallado, había que tenerle su cuidado, pero siempre que se le pichó de la forma correcta, las cosas fueron bien. Cuando llegó ese último out,